El dictador Nicolás Maduro secuestra a extranjeros, convirtiéndolos en rehenes para chantajear a España y Estados Unidos. Las detenciones de extranjeros han sido anunciadas en la televisión estatal por Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior de la Nación, quien ha dicho que los ciudadanos extranjeros formaban parte de un complot dirigido por la CIA para derrocar al gobierno venezolano y asesinar a varios miembros de su cúpula. Ante estas detenciones, la senadora Alicia García le preguntó al canciller José Álvarez cuál es la deuda que tiene el gobierno de Sánchez que no les permite reconocer que Venezuela es una dictadura. Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delcy. Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo. Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. Fíjese si lo es. Que ha secuestrado a dos españoles para chantajear a España, usándoles como rehenes. Y fíjese que no hay mejor prueba de la dictadura de Maduro que la expulsión al exilio de miles y miles de venezolanos, que el secuestro de turistas para chantajear a las democracias o intimidar hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González. Teníamos la esperanza de que ustedes hubieran repensado su muy madura equidistancia con el dictador. Al ver estos ejemplos de sus colegas, ustedes no, claro, señorías socialistas, no han respaldado el mandato de los venezolanos el 28 de julio y andan pidiendo las actas que saben que Maduro no va a mostrar porque ratificaría su rotunda derrota. ¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? ¿Qué es lo que pesa tanto en el silencio cómplice de Zapatero? Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delcy. ¡Qué vergüenza y qué tristeza, señorías socialistas!